En una de sus últimas declaraciones dijo que si Agapito hubiese nacido en una de las grandes ciudades españolas, hoy en día lo podríamos encontrar en los libros de la ESO. Está con nosotros Lidia Martín, que nos viene a hablar sobre todo de Agapito y también de uno de sus documentales que está en mente. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién era Agapito? Bueno, estamos en Segovia, estamos frente a su escultura. Agapito era sobre todo un músico universal, aunque desafortunadamente se le conoce por la, bueno, pues porque era un grandísimo dulceinero y recopilador de folclore. Pero previo a todo su conocimiento, a todo lo que nos ha dejado como recopilador de folclore, tenemos que además decir que es un gran músico y un gran guitarrista, que esto es muy desconocido. Entonces, estamos centrándonos mucho en su valor cultural para la, bueno, pues para no solamente para Segovia, para Castilla y para España y para el mundo, ¿no? Porque es un músico universal. Segovia ha sabido cuidar la figura de Agapito, ha sabido sobrepasar las fronteras de la provincia y llevarlo más allá. Bueno, no sé si decir que no ha sabido, porque es muy negativo decirlo así, ¿no? Pero en realidad digamos que no ha aprovechado la figura que podría haber desarrollado con el gran músico que fue Agapito y poder haberlo sacado a la luz como alguien muy representativo de la cultura de aquí. Iba a decir sobre papel, pero ya no sobre papel, ya está desarrollado un documental, Agapito Pito, creo que se llama así. ¿Qué es ese documental que pretende mostrar a todos los demás? El documental en sí es valorar la figura de Agapito, como he dicho antes, como un gran músico, un músico que estuvo tocando guitarra en París en los años 30, que en los años 20 era muy, muy conocido en Madrid y era uno de los mejores concertistas de España en aquella época. Luego llegó la guerra y después estuvo en la cárcel. Entonces, también es contar un poco la historia de nuestra España, que bueno, que estamos así a veces como un poco desconociéndola. Entonces, a través de él. Dejando de lado el apartado financiero, que luego nos adentraremos en él, ¿cómo se ha documentado para llevar a cabo todo este documental? Bueno, me he documentado gracias a grandes estudiosos del tema, con los que he hablado bastante. Bueno, hemos visto muchas imágenes de los años 30 también, de las misiones pedagógicas, y me ha sorprendido gratamente, puesto que yo soy segoviana y sin embargo desconocía muchísimas de las bueno, anécdotas, por decirlo de alguna manera, que han ocurrido en Segovia en los años 20, años 30, como una capital cultural impresionante que desconocemos, que es que no es solamente el cochinillo, no tiene nada que ver, había otras cosas muchísimo más o tan valiosas como el cochinillo, digamos, tampoco lo voy a desmerecer. Agapito es una gran figura de Segovia. ¿Cuánto tiempo le ha llevado recopilar la información y llegar el día que decir, vamos a producir este documental? Yo al ser segoviana lo tengo un poco también implícito, ¿no? Agapito yo lo conocí de pequeñita en mi pueblo, pasó varias veces. Entonces es algo que no sabes cuándo lo has empezado a aprender, lo tienes ahí, ¿no? Y luego el ponernos a buscar, a la búsqueda, al estudio y todo esto nos ha durado como nos ha llevado como un año y ahora estamos ya con todo grabado, excepto igual una entrevista que puede que nos falte y la edición. Entonces, debido a que, bueno, pues hemos tenido dificultades económicas y todo esto, hemos hecho una página de mecenazgo, de crowdfunding, que se llama ahora, para que la gente que esté interesada en apoyar, pueda apoyar, poniendo nada, pues una serie de cantidades diferentes que tienen unos premios respecto a las cantidades para la gente que quiera apoyar y poder acabar la edición, que es lo que nos falta. Porque sí que es verdad que muchas instituciones públicas de Segovia, por ejemplo, no han querido participar directamente de forma económica en este documental. Bueno, estamos en ello. No se sabe todavía. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir confiando en que sí que puedan ayudar un poquito más desde este apartado económico. ¿Cómo? Desde luego, perdona, hay que decir que el Valverde del Majano, el ayuntamiento se ha volcado y el ayuntamiento de Segovia también ha sido bastante, bastante colaborador.
estos dos han sido, estas dos administraciones hay que nombrarlas, sí. Pues nos quedamos con eso y ojalá podamos ir aumentando esas instituciones, que toda ayuda nunca sobra. ¿Cómo diríamos a los telespectadores, cómo engancharíamos a los telespectadores para que cuando salga a la luz este documental no se lo puedan perder, para que conozcan aún mejor a una figura tan destacada aquí en Segovia, que sin embargo sí que está un poquito a la sombra? Pues bueno, vamos a llevarlo, estamos hablando con Televisión Española también para ver si es posible que colaboren, que parece que están animados, y luego lo moveremos por festivales e intentaremos darle luz en Segovia, en algún lugar destacado, algún teatro. Pues ojalá, Lidia, que sea así. Muchísimas gracias por contarnos y ojalá hayamos podido sacar un poquito más a la luz a Agapito y que no queda tan en la sombra, como decía hace unos minutos. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Gracias, Lidia.